Siguen usando amantes de lo ajeno lotes baldíos para deshacerse de parte de motos robadas. Así lo confirmó el director de Seguridad Pública, Humercindo Jiménez Cuervo, señalando que esto se ratifica por medio de los reportes ciudadanos, como lo fue un par de casos que se atendieron en conjunto con la Policía Judicial. Así es, a través de las informaciones que afortunadamente nos proporcionan ciudadanos, como lo hemos dicho, nosotros tenemos que apoyarnos mucho aquí en lo que son los ojos y oídos de la gente para verificar ciertos reportes que muchas veces se hacen al amparo de la oscuridad y en terrenos que pudieran estar en calidad de abandono o que están enmontados. Y desde luego hemos encontrado ante esto, no solamente en terrenos así, sino adentro de casas abandonadas. En días pasados se encontraron dos motocicletas en compañía de la Policía Ministerial. Se aseguraron, una de ellas tenía reporte de robo en Plataforma México, la otra estaba valorándose porque no aparecía, pero las cuales estaban siendo desvalijadas. En otro terreno baldío encontramos varios esqueletos o varios chasis o como le queramos llamar de las motocicletas y partes, pero al parecer ese terreno es de una persona que se dedica a la compra-venta de este tipo de artefactos. Ante esto la Policía Ministerial lo que hizo es levantó en muestreo algunos datos para verificar sobre todo los números de cuadro para que checar si alguno tiene reporte de robo, pues lógicamente proceder. Pero si verdaderamente están legales todas las piezas que se han comprado allá, pues no tendrá ningún problema, ¿no? Dio las recomendaciones para la ciudadanía de cómo actuar cuando se percaten de algún caso de robo de moto o vehículos abandonados en lotes baldíos. Ponemos a disposición, como siempre lo hemos dicho, el número de emergencia 066, en donde le tomarán sus datos o mencionará las direcciones y ante eso las patrullas acudirán para verificar la información que se esté proporcionando por estos ciudadanos. El jefe policiaco dijo que por medio de otras dependencias municipales que tienen injerencia con lotes baldíos, se puede ejercer presión para regular los lotes en abandono. Bueno, yo creo que hoy en día, aparte de ecología, también a través de catastro, a través de otras direcciones municipales, se pudieran ejercer a lo mejor presión, y siempre lo hemos dicho, si bien es cierto el 16 constitucional es inviolable y se respeta, pero también no es posible que hoy en día esos terrenos se queden sin cercar, se queden enmontados, en donde muchas veces, no solamente por la fauna de la región, sino por la gente que penetra y se dedica a hacer algunas actividades ilícitas dentro de sus terrenos. Sí, yo creo que, vuelvo a repetir, a través del catastro, a través de las direcciones de salud, a través de ecología, a través de la propia tesorería, pudieran buscarse mecanismos para multar este tipo de gentes, porque no es posible tenerlos enmontados. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacab, informó Ricardo Méndez.